Desde que el pasado 1 de marzo se dio la terrible noticia de que la famosa actriz Kristen Bach había perdido la vida gracias a un paro respiratorio. Todo el mundo del espectáculo ha quedado conmocionado. Pues Kristen Bach era una gran actriz de telenovelas, que se caracterizaba por ser villana. Y desde luego su público disfrutaba verla actuar y dar lo mejor de sí. Por lo que ahora deseamos presentar unas cuantas características importantes de la actriz argentina Kristen Bach para recordar sus mejores momentos, tanto en su vida personal como profesional. Kristen Bach era una mujer sumamente bella que además le gustó desde muy pequeña la actuación y la cultura mexicana. Por lo que decidió estudiar para ser actriz estando aún en Argentina. Y en paralelo a dicha carrera estudió leyes, pero nunca lo ejerció debido a que fue exitosa como actriz desde el principio. Sin embargo, ella misma leía sus contratos y los de su empresa productora. Conoció al actor Humberto Zurita haciendo fotonovelas y más adelante se reencontraron en la telenovela Soledad. Desde entonces se hicieron amigos e iniciaron una relación. Para ese entonces, el productor Ernesto Alonso se negó y dijo que no eran el uno para el otro. Y para sorpresa de todos, él fue el padrino de la boda entre Humberto Zurita y Kristen Bach. Antes de dicha unión matrimonial, los actores Kristen Bach y Humberto Zurita fundaron su propia casa productora, a la cual llamaron Producciones Suba, y además decidieron dejar de fumar, tanto por estética como por salud. Así que para el año 1986, ya la familia Zurita Bach estaba formalmente unida y contaban con una empresa por si la actuación los hacía a un lado. Dejando claro que estaban dispuestos a superarse y dar lo mejor de sí para sus futuros hijos. Kristen Bach durante su juventud fue muy cotizada en el mundo del espectáculo, ya se tenía un cuerpazo envidiable por todos, sin embargo, siempre querían que hiciera desnudos y ella nunca aceptó. La actriz procuró ser muy reservada en su vida privada, y eso mismo hizo con su matrimonio y su familia, manteniendo a los medios de comunicación lo más lejos posible. Como peculiaridad era amante de los vinos, así como de los cortes de carne y queso. Y por boca de ella misma se conoció que odiaba el hígado de res. Entre sus mejores antagonistas se encontró La Patrona y La Impostora. Y fue en la telenovela La Impostora donde dijo tener el mejor momento de su vida. Pues compartió el set de grabación junto a su hijo y se sentía muy satisfecha de verlo completamente realizado y siendo todo un galán de telenovela, pues Sebastián Zurita era nada más y nada mejor que el protagonista. Kristen Bach era de origen argentino, pero vivió muchísimos años residencia en México. Pero hace ya varios años fue llamada para trabajar en la cadena Telemundo y accedió. Desde entonces estaba viviendo en los Estados Unidos y hasta el momento de su muerte tenía contratos con la televisora para nuevos proyectos. Kristen Bach dijo en una de sus últimas entrevistas estar muy emocionada por contratos que había adquirido. Pero desdichadamente no le alcanzó la vida para realizarlos. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias.